Infancia, Fabián Antelma es investigador en el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo, IRD. Es ecólogo y especialista en los ecosistemas de altura. Focalizó sus estudios en la vulnerabilidad de las plantas de los altos Andes tropicales frente a los cambios globales, clima, uso del suelo, etc., y sus consecuencias en los servicios ecosistémicos para el hombre. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Cuando he puesto esta fotografía en mi charla, estaba para impresionar un poquito los paisajes santoninos, pero de hecho soy yo que estoy un poco impresionado por la calidad de esta conferencia. Bueno, por supuesto, mis colegas ecólogos han dado charlas muy interesantes y he aprendido muchas cosas, y más que todo yo creo que como ustedes, fue bien impresionado por lo que no es exactamente ciencia, pero más bien el componente artístico, el componente periodístico también, que nos han ayudado a entender mucho más cosas sobre la comunicación, la difusión de las ciencias. Así que yo agradezco mucho a todos los intervinientes que han pasado antes de mí, y ahora les voy a contar unas historias de plantitas altoandinas. Aquí pueden ver el Sajama, es la cumbre más alta de Bolivia, porque voy a dar una charla a nivel de los Andes, no solo a nivel de Ecuador. Lo que pueden ver son plantas, ecosistemas, paisajes que nos estamos preguntando si vamos a perder estas próximas décadas por los cambios globales, más específicamente por el cambio climático. Así que se puede ver, por ejemplo, glaciares. Vamos a perder o no glaciares. Sí, vamos a perder también estas plantas súper raras que son plantas en forma de cojines gigantes. Son bien específicas de los Andes tropicales. Esta se llama azorela. Puede crecer hasta varios metros, tener edades de más de 1000 años, crece muy lentamente, tiene un uso súper importante para el ser humano como medicinal. También se puede preguntar si vamos a perder este tipo de ambiente. No se ve mucho, es un lugar alto andino, que es muy importante a nivel de los servicios que provee al ser humano. Y se puede también preguntar si vamos a ver estas cosas muy arriba, a más de 5.000 metros, que son bosques, los bosques más altos del mundo. Entonces, soy Fabián Antelme del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. Yo agradezco mucho a nuestro organizador de invitarme aquí, a la Embajada de Francia, a la Alianza Francesa y de Ecuador. Bueno, primero tenemos que saber qué tipo de cambios vamos a enfrentar. Hemos hablado ayer mucho de eso, pero el último informe IPCC, GIEC, en 2013, mostró unos patrones comunes en los Andes, o Andes tropicales, y dentro de estos patrones comunes se espera un calentamiento en todos casos, y se espera también cuando hay glaciares, una reducción de los glaciares. Entonces vamos a ver un poquito cuáles son los efectos del derrite glacial y del calentamiento sobre las plantas altoandinas. Pero primero yo quiero enfocar un poquito sobre las especies. Antes de hablar de las especies, sí, tengo que hacer una relación que es muy importante. Nosotros botánicos nos gustan las plantas, por supuesto, sí, es lindo, hay muchas, coleccionamos, etc., pero no es el tema. El tema es de estudiar aquí las plantas porque son muy relacionadas, tienen un vínculo súper fuerte con los ecosistemas altoandinos. Como lo saben ustedes, los ecosistemas altoandinos proveen muchos servicios ecosistémicos. Aquí nosotros unos ejemplos, por ejemplo, el tema del agua. Hay humedales en todos los Andes, desde Venezuela hasta Chile, que almacenan el agua durante meses. Eso es tan importante para millones de personas.
También van a encontrar lugares donde hay mucho forraje para los ganados, camellos, bovinos. Hay que saber que en los Andes Centrales, pero también aquí, la actividad ganadería es muy importante para miles de gentes. Pero también, más generalmente, las plantas pueden descontaminar el agua, el suelo. Por ejemplo, donde estoy estos años, en Bolivia, en una ciudad que se llama Oruro, que es muy difícil de vivir allá porque bueno, es en el altiplano a 4.000, pero es una ciudad grande donde hay dos tipos de contaminación. Hay la contaminación orgánica por los seres humanos y la contaminación minera también, porque hay muchas minas aquí. Estos dos tipos de contaminación te contaminan el agua de manera muy fuerte, pero las plantas tienen esta capacidad de descontaminar el agua. Bueno, se ha hablado en varias otras charlas de la retención del carbono de los suelos. Tenemos que recordarnos que los suelos altoandinos, que son generados más que todo por las plantas, son muy orgánicos, tienen esta capacidad de almacenar el carbono. Bueno, hay varios otros ejemplos de servicios ecosistémicos, pero más bien para que lo entiendan, yo creo que un ejemplo nos va a dar una luz. Este ejemplo es de los humedales altoandinos que se llaman bufedales en Bolivia. Recién una ONG boliviana mostró que cuando llega el agua dentro de este humedal, por ejemplo el 6 de marzo, puede quedarse hasta el 6 de septiembre. Si consideran que en Bolivia la época seca es entre más o menos mayo y noviembre, vamos a tener agua durante la época húmeda, que no es tan importante, pero va a llegar el agua 6 meses después cuando no hay precipitación, cuando el agua es muy importante. Así se ve la importancia de este tipo de ecosistema que es formado por plantas. Entonces, plantas autóctonas tropicales, hay que ver a qué tipo de ecosistema de región pertenecen. Aquí es una mapa mundial que muestra los ecosistemas tropicales alpinos a quien pertenecen las plantas autóctonas. Este tipo de ecosistemas se encuentra generalmente arriba de las montañas, aunque hay excepciones. Y pertenecen a ecosistemas alpinos que se encuentran en todo el mundo. Pero lo importante aquí es de ver que 90% de estos ecosistemas se encuentran en los Andes. Así que si tenemos que estudiar este tipo de ecosistemas, este tipo de plantas tropicales alpinas, la mejor opción es de estudiarlas aquí, en los Andes. Ahora hablamos de especificidades de estos ecosistemas tropicales alpinos o altoandinos. Yo creo que es bien importante porque esta especificidad llega a el hecho que no podemos utilizar los datos generados en medios ambientes del hemisferio norte, porque el funcionamiento de los ecosistemas alpinos es bien diferente. Así que tenemos que estudiar aquí mismo la respuesta de las plantas al cambio climático. Entonces, ¿por qué son diferentes? Este gráfico es la razón principal. Es un gráfico de Körner de 2003 y nos muestra en el eje vertical es una amplitud de temperatura. Hay dos tipos de amplitud. Hay la amplitud de temperatura al nivel del año, entre invierno y verano, y la amplitud de temperatura entre el día y la noche. En el eje horizontal se puede ver un gradiente latitudinal desde el Ecuador hasta los medios ambientes subárticos y árticos, como Patagonia. Aquí se ve que el límite de los trópicos está aquí. Entonces, Ecuador estamos por ahí, Bolivia más aquí, pero dentro de esta zona se ve que las diferencias de temperatura al nivel de un día son más importantes que las diferencias de temperatura al nivel de un año.
Eso es por eso que en los páramos, por ejemplo, se dice que se pueden encontrar las cuatro estaciones en un solo día. Bueno, he probado, funciona muy bien, pueden ir a Antisana, claro que van a encontrar las cuatro estaciones. Eso va a tener consecuencias bien fuertes sobre las plantas altoandinas. Y dentro de esta consecuencia, se explican las consecuencias con la ausencia de nieve persistente. Cuando estamos, por ejemplo, en los Alpes en Europa, podemos tener una capa de nieve durante 6 meses, 8 meses en los ambientes alpinos. Pero aquí, en el Antisana, el Cayambe, Cotopaxi o también en Colombia, Perú, no vamos a tener más de una semana, excepcionalmente 2-3 semanas de nieve. La capa de nieve es uno de los factores los más importantes para explicar la distribución de las plantas alpinas y también su diversidad. Así que pueden imaginar cómo eso puede cambiar el tipo de plantas que vamos a encontrar. El segundo factor es la alta frecuencia de ciclo hielo de cielo. Eso es directamente relacionado con la ausencia de nieve, porque la nieve es como una cobertura que baja las diferencias de temperatura. Y aquí, en estos ecosistemas altoandinos, podemos tener hielo de cielo cada día, cada noche. Eso es un estrés súper fuerte para las plantas. Bueno, un tercer factor es que vamos a encontrar una aridez del suelo más alta por dos razones. Primero, por la ausencia de nieve persistente que provee agua, y también por un otro factor, que es la inversión de los gradientes de precipitación. Digamos, arriba, encima de 3.000-3.500 metros en los Andes, más arriba, menos precipitaciones vamos a tener. Así que podemos llegar a lo que se llama desiertos alpinos, como vamos a encontrar al norte de Venezuela, en la cordillera de Mérida. Más conocido aquí es la Arenal Grande del Chimborazo, pero también en el altiplano van a ver que es súper seco, y más alto es más seco. Un estrés suplementario para las plantas. Otra especificidad de los ecosistemas altoandinos y plantas altoandinas es la presencia de un gradiente altitudinal súper amplio donde se puede encontrar la vegetación desde 0 metros de altitud hasta más de 5.000. Han reconocido la mapa mostrado por Loic de Humboldt. Representa más o menos el Chimborazo aquí en Ecuador. Y entonces, de 0 a 5.000 metros podemos encontrar plantas. Y eso juega un papel muy importante porque durante épocas de glaciación, desglaciación antiguas, las plantas, en lugar de irse a 2.000 kilómetros más al norte o más al sur para escapar del clima, solo se van unos kilómetros más arriba o más abajo y están tranquilas. Aquí hablamos de refugios climáticos, un tema que hemos mencionado con Olivier, con Frank ayer, y eso explica una diversidad muy alta en los Andes de plantas. Un tercero factor que puede explicar un poquito la especificidad de las plantas altoandinas es la forma de los Andes. Son las montañas, es la cordillera más grande del mundo. Cuando se ve a 1.000 metros de altura, es un continuo. Pero cuando se ve a 3.200 metros de altitud, es decir, al nivel, cuando vamos en los ecosistemas alpinos, aquí se ve un patrón mucho más complejo, con, por ejemplo, un continuo al sur, en altiplano, pero un límite entre los Andes del norte y los Andes del sur, la depresión de Huancabamba entre Ecuador y Perú, y también un patrón muy fragmentado en el norte, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, con un ejemplo muy, muy típico es la Sierra Nevada Santa Marta de Colombia, que es totalmente aislada. Eso va a dar patrones de diversidad de plantas muy, muy importantes. Eso va a influir también sobre las formas de vida a largo plazo. Así que ahora vamos a ver las consecuencias sobre patrones de diversidad y de formas de plantas altoandinas. Aquí en este mapa de LUNEP se ve la... Bueno, es bien conocida, es una mapa de los puntos calientes de diversidad. Esta mapa concierne las plantas. Y se ve, por supuesto, lo saben, que
uno de los puntos calientes, de los más importantes de la Tierra, es en los Andes. También la especificidad se ve en formas de vida. Ramsey y Huxley en 97 han hecho este lindo dibujo mostrando las diferentes formas de vida que encontramos en los páramos. Eso vale también por la puna, es decir, el páramo más seco en Perú, Bolivia. Encontramos, 10 formas de vida. Formas, unas están bien raras, y más que todo, si comparamos con ecosistemas afuera de los trópicos, vamos a ver que unas plantas no están afuera, están características de los Andes, de los medios ambientes tropicales pinos, dentro de los cuales rosetas gigantes con tallo, aquí un ejemplo del género Espeletia, que se encuentra en Venezuela, Colombia, Ecuador. También encontramos rosetas basales, los famosos puya, que se pueden encontrar aquí, pero en Perú pueden llegar hasta 12 metros de altura con la puya remondi. También los cojines gigantes, he hablado un poquito de eso con la Zorella antes, se pueden encontrar en el Cayambe, por ejemplo, este viene del Cayambe, y se pueden encontrar arbustos con microhojas e incluso arbolitos, eso no se encuentra fuera de los trópicos, por supuesto. Esta diversidad, esta especificidad se ve a nivel del paisaje también. Les voy a mostrar unos paisajes típicos de los Andes altoandinas tropicales. Aquí pueden ver lo que se llama en Bolivia un bofedal, que es un humedal altoandino que agrupa toda la humedad, también la diversidad y la productividad de una región aquí en un lugar muy chiquito o a veces más grande. Se puede encontrar desierto de sal, pero plantas se encuentran dentro de estos desiertos en islas. Por ejemplo, aquí van a encontrar unas poblaciones de un cactus de hasta 10 metros. Estamos a 3.600 metros de altitud, así que es un poco impresionante. Esta planta se llama Trichocereus passacana, en Bolivia, Salar de Uyuni. Aquí un árbol, pero un árbol a 5.000 metros de altura. El árbol el más alto del mundo es el Polylepis tarapacana. Aquí en Sajama puede llegar hasta 5.200 metros de altitud y resiste a temperaturas de menos 20 grados, siguiendo haciendo crecimiento vegetativo todo el año. Eso es una diferencia porque no hay nieve, puede crecer todo el año si resiste al frío. Mismo género Polylepis, pero aquí en Ecuador, altitud más baja, gracias Olivier con tu foto, se llama Bosque de Duende, yo creo. No se espera estar en un ecosistema alpino con este tipo de paisaje, por supuesto. Estamos en el mismo país, su país, pero en Chimborazo, 200 kilómetros o 100 kilómetros, muy cerca del Polylepis, pero es un desierto, es el Arenal Grande, casi no hay agua, hay solo cojincitos con vicuña. Lo bueno es que la vicuña no está nativa aquí, pero es de Bolivia, en lugares desérticos, pero se ha acostumbrado muy bien porque el clima es igual aquí localmente. Y por fin, para mí, lo que es el más impresionante, aquí estamos en Colombia, el páramo de Bermeja, cerca de Medellín. Ahora, se ve que estamos en un páramo por las espeletias, que son muy características, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa? Tenemos una palma. Tenemos una palma, esto se llama Ceroxylon parviflorans. El hecho es que puede crecer hasta 3.600 metros de altitud, es la palma que crece a la altitud más alta del mundo. Eso entonces traduce también la especificidad de estos medios ambientes, palmas con plantas alpinas. Ahora yo quiero discutir con ustedes de una cosa que no es segura, pero que se vuelve más y más segura estos últimos años, es que tal vez a altitud más alta tendríamos un calentamiento más fuerte. Este artículo de 2007 de Nogués y Bravo fue utilizado para el IPCC 2007, es bien importante, y muestra a dónde en los ecosistemas alto, de montaña se encuentran, vamos a esperar el calentamiento el más fuerte.
de manera clásica, lo han escuchado, es en el Ártico que vamos a tener un calentamiento más fuerte estas próximas décadas. Pero leyendo el artículo se observa que no tiene cuenta de la de variación de altitud entre montañas, este artículo y varios otros también. Así que, según estas previsiones, en los lugares tropicales alpinos, a 4.000, 5.000 metros de altura, se espera un calentamiento, digamos, suave, relativamente suave. Pero casi al mismo tiempo salió este artículo de Bradley et al., y después otros artículos han seguido en esta dirección, mostrando primero el calentamiento hasta 2100 según la altitud a diferentes latitudes, según un gradiente latitudinal, digamos. Y aquí hemos superimponiendo o algo así, los ecosistemas alpinos del mundo. Dentro de estos límites se encuentran los ecosistemas tropicales alpinos, entonces aquí, esta zona, y se ve de manera evidente que, según esta hipótesis, el calentamiento el más fuerte se va a encontrar en los ecosistemas tropicales alpinos, porque son más altos que ecosistemas alpinos en el Ártico, en Europa, en Neozelandia. Pero datos eran tal vez insuficientes para asegurar eso, pero más recién otro equipo ha mostrado con mucho más datos, incluso aquí temperaturas promedio per décadas, ha mostrado que a altitud más alta el calentamiento pasado esta vez fue más fuerte que a altitud más baja, a 2500. Entonces eso es un... Es una discusión, es abierto, todavía faltan pruebas para mostrar eso, pero hay que considerar que es muy probable que a altitud más alta vamos a tener un calentamiento más fuerte. Entonces, los ecosistemas altoandinos son muy vulnerables según esta hipótesis. Ahora vamos a hacer una vuelta del conocimiento actual de las respuestas de las plantas altoandinas tropicales frente al cambio climático. Hay un proyecto general global que es muy importante y que hay que considerar primero, es el proyecto Gloria. Gloria nació en Austria en los años 90, un equipo de Innsbruck, yo creo, de Viena, trató de proponer un protocolo más o menos sencillo para estudiar la migración altitudinal de las plantas a largo plazo. Entonces empezaron en los 90, pero tienen la idea de seguir durante décadas, durante siglos, por si acaso. Entonces en las cumbres, en cuatro cumbres de cada sitio, tienen un cuadrante, cuatro cuadrantes en cada vertiente, y cada cinco años van a chequear cómo están las plantas. Si la composición ha cambiado, si la abundancia ha cambiado, si el tipo de forma de vida ha cambiado. Lo bueno es que había como una contagión y ahora, en 2015, tenemos sitios en casi todas las montañas del mundo. Lo más bueno es que en los Andes, los Andes son un de los lugares con la densidad más alta de sitios Gloria. Así que estoy muy optimístico de tener datos súper interesantes de la respuesta de plantas altoandinas al frente del cambio climático aquí en los Andes, pero no ahora, porque estos sitios son recién, todavía no tenemos los datos, solo tenemos observaciones personales de los encargados que me han dicho que sí, hay muchos cambios, que hay más arbustos, que hay más especies también, porque hay especies que han subido desde más abajo y las especies que estaban todavía no han desaparecido. Pero eso es una observación empírica a corto plazo. Hay que seguir, entonces, paciencia. Esperamos que dentro de 5 años vamos a tener datos muy buenas con este tipo de protocolo. En Ecuador, por ejemplo, se encuentra un sitio Gloria en el Antisana, un otro en el Ruco Pichincha. Pero bueno, esperar no es la única manera de... no es la buena manera también. Nosotros tenemos que
que ayudar, que dar más datos para lo que pasa. Entonces hay otros también, otros protocolos más sencillos desarrollados estos últimos años. Por ejemplo, la migración altitudinal se puede estudiar de otro modo. Sofía ayer nos contó un poquito de cronosecuencia postglaciares para estudiar la colonización, la sucesión primaria, la colonización vegetal, colonización de insectos también. La idea es de utilizar el retroceso glaciar, que es muy rápido a estas últimas décadas, para tener zonas de deglaciación donde vamos en un snapshot study, a un momento preciso, comparar la composición vegetal después de 7 años de deglaciación, de 30 años de deglaciación, 50. Así que nosotros lo hemos hecho en Bolivia, en Perú, en 4 glaciares. Aquí pueden ver las diferentes fechas de retiro glaciar, de retroceso glaciar. Y los datos son interesantes, muestran cuando separamos las plantas que hemos encontrado en modos de dispersión de semillas, es decir, cómo las plantas se dispersan. Las plantas pueden dispersarse por el viento, por los animales o zoocoras, por el agua. El resultado más importante aquí es que a lo largo de la cronosecuencia se ve que después de 7 años, casi 100% de las plantas que han colonizado estos nuevos espacios son dispersadas por el viento. Casi 100%. Después de 40 años, más de 90%. Al revés, plantas dispersadas por los animales y por el agua son muy escasas, cerca de 0 o 0, y alcanzar al máximo 3, 4, 5% del total. Y cuando se compara esta tasa con la tasa que vamos a encontrar en los ecosistemas tropicales alpinos clásicos y viejos, es muy diferente. No vamos a encontrar más de 20, máximo 40% de especies anemocoras dispersadas por el viento. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Es que hay, como lo han dicho los intervinientes de allá, una deuda climática. Aunque unas especies van a tener la posibilidad de subir rápidamente bajo los efectos del calentamiento, son las anemocoras, las dispersadas. Otras no tienen esta posibilidad. Van a estar mucho más tiempo. Eso es la deuda climática. Estas especies, por supuesto, están en peligro de extinción, considerando la rapidez del cambio climático y del calentamiento más que todo. Siempre con este mismo estudio con cronosecuencias glaciales se puede ver el efecto nodriza de las plantas. Saben ustedes que interacción entre plantas, lo han dicho también ayer los intervinientes, interacción entre plantas es entre organismos más generalmente, es muy importante para explicar comunidades, patrones de diversidad. E interacción entre plantas son más fuerte, más importante cuando el estrés, como el frío, es fuerte. Así que en ecosistemas alpinos, las interacciones positivas entre plantas, el efecto nodriza se llama, es súper importante. Aquí hay ejemplos de plantas en cojín, como he dicho, es típico de los Andes, que ayudan a otras plantas. Por ejemplo, aquí un senecio crece sobre una azorera, aquí un taraxacum sobre una otra azorera, aquí dos cojines se ayudan entre ellos, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa con el cambio climático es que a veces estas especies nodrizas, lo que van a ayudar a las otras, no están capaces de subir, no están anemocoras. Así que van a necesitar como 200 años para subir. Y tal vez 50 años más para desarrollarse. Eso no es suficiente. Así que todas las plantas que necesitan estas primeras plantas pioneras para crecer, tampoco no van a tener la posibilidad de subir, están en peligro de extinción. Eso se ve con nuestros resultados. Siguiendo la cronosecuencia, vemos que okay, las plantas están ayudadas por la presencia de rocas, primero, pero plantas asociadas con otras plantas, es decir, con plantas nodrizas, son muy pocas, es menos de 25-30%. Se debería esperar mucho más. Así que es un efecto en, no sé, cascade, si se dice.
La ausencia de plantas nutritivas va a generar la ausencia de muchas más otras plantas. Eso se verifica también en un otro sitio que hemos estudiado aquí en Ecuador mismo, en el Antisana. Plantas nutritivas aquí son muy escasas, incluso bueno, entre 2 y 3 años, 13 años de desierto, de desglaciación. Ahora, bueno, hemos considerado la migración altitudinal como, como un modo para escapar al cambio climático. Ayer hemos visto con las ranas que hay otros modos de, hay otra manera de escapar, podemos adaptarse o podemos extinguirnos. Pero hay que considerar que hay refugios climáticos que pueden ayudar a las plantas a quedarse en el mismo lugar casi, no a subir a altitud más alta. Scherer y Körner, en un artículo de 2011, también en 2010, han mostrado el efecto de los vertientes. Entonces, aquí tienen tres tratamientos, diferentes exposiciones, y se ve que según la exposición, el número de días con más de 5 grados promedio puede incrementar. En blanco, con exposición sur-sureste, tenemos más días caliente, entre comillas. Con una exposición más al norte, vamos a tener menos días caliente. Pero son datos del hemisferio norte, por supuesto, como siempre, datos del hemisferio norte. Se puede imaginar, primero aquí estamos, todos los soles casi están en el hemisferio sur, primero. Segundo, como estamos dentro de los trópicos, estos efectos norte-sur se puede esperar que no van a ser tan fuertes. Pero dando una mirada de nuevo al Salar de Uyuni, que está dentro de los trópicos, se puede ver en las islas, no solo en esta isla misma, que se llama Isla Sapito, pero en 50 islas o más, que la presencia del Trichocereus, este cactus tan grande, se encuentra siempre en los vertientes norte. En los vertientes sur se pueden encontrar 1, 2 individuos, 3 máximo, pero no. Todavía no se sabe por qué, pero la hipótesis más probable es que en el norte vamos a tener más sol, más energía, y entonces más posibilidad de crecer. Eso es una pista que tenemos que estudiar mucho más este efecto de vertiente, pero considerando el calentamiento climático, podría ser una manera para las plantas de escapar al calentamiento, de ir de un vertiente al otro. Otro tipo de refugio climático, pero a nivel mucho más local, es la presencia de una heterogeneidad ambiental a nivel de 1 metro, 2 metros, 3 metros, no más. Aquí son fotos termales del cojín que hemos encontrado en Antisana, Azorella Retioides, a 4.400 metros de altitud. Aquí ven el cojín, aquí es una piedra, aquí es suelo más o menos desnudo. Se ve muy bien. Esas son temperaturas durante el día, temperaturas máximas. Estas temperaturas máximas pueden llegar hasta 50 grados en la piedra, en la piedrita también, y pueden ver que las temperaturas más bajas, hasta como 15 o 10 grados, se encuentran en el cojín. Al revés, durante la noche, temperaturas mínimas, las temperaturas más bajas están aquí, de nuevo con piedras, alcanzan como 6, 7 grados, mientras que menos 6 grados, es temperaturas bien, bien frías, mientras que en el cojín se encuentra temperatura cerca de cero. Aquí vemos típicamente un efecto nodriza, como he dicho, pero es más que todo un refugio climático local. Y estas diferencias de temperatura alcanzan casi 10 grados a veces, son más importantes que las proyecciones de cambio climático sobre 100 años. Así que se puede imaginar en lugares heterogéneos como estos, que las plantas pueden, unas plantas, no todas, pueden escapar de un lugar a un otro, migrar solo de 1 o 2 metros y quedarse aquí sin extinguirse. Bueno, eso, no tenemos muchos datos en eso, es una pista. También tenemos que trabajar mucho más en este sector, aquí en los Andes, para entender mejor.
Ahora sigamos con algo un poco contraintuitivo. Estamos ahora en Chile Central, cerca de Santiago, pero un medio ambiente también alpino, afuera de los trópicos, pero alto andino. Y aquí el equipo de Concepción, de la Universidad de Concepción, trató de ver cuál es el efecto de un calentamiento de 3 grados sobre la resistencia al congelamiento de las plantas. Aquí se encuentran capas de nieve durante varios meses, así que la capa de nieve tiene una influencia fuerte. Y para modelizar, para simular un calentamiento, han utilizado open top chambers, que son cámaras de calentamiento. Han estudiado a 3.600 metros de altitud unos 5 especies alpinas y muestran, bueno, lo voy a explicar un poquito los gráficos. Aquí en vertical es un límite de temperatura cuando 50% de las hojas están dañadas, ¿ok? Y en horizontal son los dos tratamientos, con temperatura actual, C, o con un calentamiento de 3 grados. Pero el calentamiento solo es de día, de noche es igual, es siempre temperatura mínima es igual. Y se ve muy bien que por las 3 primeras especies, incluso los cojines, hay una diferencia significativa. La resistencia de las plantas al congelamiento ha bajado significativamente. Las plantas están menos resistentes al frío con el cambio climático. Y como de noche se espera que la temperatura va a quedarse fría, entonces fragiliza mucho las plantas. Calentamiento va a fragilizar las plantas. Eso hay que considerarlo también en los trópicos. Tenemos que estudiar eso de manera más profunda. Otro resultado aquí es concerne la última especie, donde no hay diferencia. Esta especie es Taraxacum officinale, proviene de Europa, es una especie introducida y además invasiva. Así que, bueno, mala suerte. La única planta que no va a estar afectada es una planta que tiene efectos negativos sobre el ecosistema. Ahora, para terminar sobre conocimiento actual, les voy a hablar de los bofedales de nuevo altoandinos, bofedales, o entonces humedales altoandinos. Hay que considerar también que estos tipos de ambientes se encuentran aquí, se encuentran en Ecuador, pero se ven menos bien porque están dentro de una matriz de vegetación continua, mientras que en Bolivia, que es más seco, se ve muy bien la diferencia entre los bofedales mismos, que son semiacuáticos, y el resto de las laderas, que son muy secas. Entonces, aquí tenemos dos de los almacenamientos, lo más importante de agua, excepto las represas, son los glaciares y los bofedales. Pero como ha dicho Sofía ayer, los glaciares están retrocediendo súper rápidamente, van a desaparecer por la mayoría, así que el único modo de conservar durante época seca el agua estas próximas décadas son los bofedales, para dar una idea de su importancia. Entonces hemos trabajado con este modelo. Nuestra hipótesis era que con el retroceso glaciar vamos a tener primero un poco más de agua, porque cuando retrocesa el glaciar, primero como es grande vamos a tener mucha agua, pero después, aunque vamos a tener agua, el glaciar es tan chiquito que vamos a tener menos y menos agua, y se espera que la área promedio de los bofedales va a reducir. ¿Y qué va a pasar con la reducción del área de los bofedales? Entonces hemos trabajado con plantas, con bichos, con aves, pero les voy a contar los resultados con plantas. Estábamos esperando entonces una reducción de la diversidad de plantas con reducción del área. Pero aquí ven que no es el caso, estábamos sorprendidos. Aquí es la riqueza de plantas específica, aquí es la diversidad beta también, el área de los bofedales, pero no tenemos ninguna relación significativa. Eso era sorprendente, pero más sorprendente es que indirectamente hemos encontrado un efecto negativo de esta reducción de área y de sequedad más alta de los bofedales. Ahora aquí es un gráfico un poco bárbaro, análisis multivariable, que muestra que hay
tres grupos de plantas dentro de los bofedales altoandinos. El primer grupo está aquí, segundo grupo, tercer grupo. Y analizándolo con las diferentes variables, hemos llegado a entender que primero tenemos este grupo dominado por un cojín, planta en cojín, se llama Distichia muscoides, que traduce un bofedal en buen estado, joven, con mucha agua. Pero bajo la desecación de los bofedales consecutiva al retroceso glacial, es menos de agua, vamos a llegar a un grupo dominado por otro cojín, oxicloandina, más estrés tolerante, pero tal vez menos interesante al nivel del funcionamiento del bofedal. Una alternativa existe cuando hay muchos ganados, es de llegar a otro grupo, grupo dominado por Filosofus desarticola, también planta gotubulosa, que es un grupo con suelos muy compactos y que no tiene más la capacidad de almacenar el agua. Pero regresando al tema de la diversidad, del efecto del cambio climático sobre la diversidad, lo interesante es que cada cojín está asociado con diferentes plantas. El problema es que estas plantas asociadas con Distichia muscoides se encuentran únicamente en el centro del bofedal, no en los bordes, solo aquí. Y con el reemplazamiento por oxicloandina y Phytophthisis desarticula, de nuevo, la ausencia, la desaparición de una planta va a llegar a la desaparición, ausencia de muchas otras plantas. Eso es para el conocimiento actual. Se ve que, hay resultados interesantes, pero necesitamos mucho más datos y no solo esperar los resultados de Gloria. Y ahora, para terminar con cambio climático, yo pienso que es muy importante también de considerar que hay, como dice Frank, yo creo, muchas sinergias entre diferentes tipos de cambios, cambios globales. Hay cambio climático, pero también hay cambios de uso de tierra, como más ganado sobre pastoreo, minería, etcétera, urbanización. Y frecuentemente son dos o tres factores al mismo tiempo que llegan a la perturbación, de las comunidades vegetales. Y por ejemplo, una colega boliviana de física, Isabel Moreau, me contó que ellos tienen, es muy interesante, tienen una estación meteorológica, más que meteorológica, estudian la atmósfera en Chacaltaya a 5.000 metros de altura, más o menos. Yo creo que es la estación la más desarrollada de todos los Andes, sobre medidas de la atmósfera, y nos ha mostrado los últimos datos que el calentamiento localmente no solo es debido al cambio climático, pero también a la deforestación del lado amazónico, que lleva a dos cosas. Primero, las quemas hacen una temperatura más caliente, pero también cortar el bosque nublado, es igual que cortar el Mindo, por ejemplo, llega a un ecosistema bien diferente, mucho más seco y mucho más caliente, así que el aire producido aquí sube hasta el altiplano donde hay la estación, y parte del calentamiento es debido a eso, no solo al calentamiento global, pero calentamiento regional, local casi. Otros efectos combinados es sobre la ganadería, se ve muy bien aquí en Ecuador, también en Bolivia. Pero son datos empíricos, no tenemos estudios todavía, que los ganados suben más alto. ¿Por qué? Porque es menos frío. Y cuando suben los ganados, tienen un efecto negativo sobre las plantas, además del calentamiento, eso se combina, teoría del caos, digamos. Entonces, en conclusión, solo para resumir un poquito, hay que recordar que los ecosistemas altoandinos son bien diferentes de los otros ecosistemas alpinos. Así que no se puede hacer una modelación escenario del futuro solo tomando en cuenta los datos de América del Norte, de Europa, de Asia. Hay nosotros mismos aquí que proveer datos empíricos. El segundo punto es que claramente el calentamiento va a ser más fuerte, aquí en los Andes altas, porque estamos a altura más alta, aunque se necesitan más pruebas sobre eso. Hay que considerarlo. Tercero punto,
Bueno, lo he dicho, y claro que el conocimiento todavía no es suficiente, tenemos que proveer más datos para el próximo IPCC. Y bueno, como futuros estudios hay varias posibilidades, pero entre otras, estudiar la fenología de las plantas, interacción entre especies y efectos de eventos extremos nos va a dar claves para entender más las respuestas de las plantas altoandinas al cambio. Muchas gracias.